Vamos, muchachos, casando. Está bien. Casando. Está bien. Toma, Ruso. Dale, casa, tío. Casa, Capulín. Ahí, caso. Ya, tranquilo nomás. Adentro, Capulina. Vende, Ruso. Que si le toca el Ruso. Y los tíos que iban a la mía. Ve a mi tío. Bandé, Yayito, bandé, tío. Vamos. ¿Qué te arañaba, tío? Dale, tío. Chalo, eso sí que está de veneno, Yalo. Todo viene para acá. Todo bien, ¿eh? Todo bien, no, nada. Está frío, está frío. Estamos perfecto, ñay. Mamita, ya te siento en mí, mi hijita, madre. Qué fuerte, madre. Qué rica, qué rica, qué rica. Oiga, denme rápido mis comprados que tengo que irme a cocinar. Dame si me revistan sus compras. Te encuentro, por favor. Para 4, 5. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Es que yo voy para el barrio, vecinita. Oiga, ya le dije que no me siga molestando, que yo tengo esposo, ¿ya? Es que me gustas tanto, vecinita. Siento que te tengo metida aquí en el mate, vecinita. Ya está bueno, basta. Ya le dije que no me siga molestando, ¿sí? Ay, vecinita, así es que me gusta, vecinita, así es que me gusta. Esa mujer es así que me gusta. Ay, vecinita, tienes que ser mía, mamacita. Tienes que ser mía, 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 solito, mi hija. Mamita, qué bella eres, madrecita, linda. A la camita. No, papi. Sí. No. Un ratito. No. Todavía hay tiempo. No. Un ratito. No. Sí. No. Ven, Carmen. No. Ya apagate. Ya. Sí, que te apaga solito. Sí, porque no quería venir. Sí. No. Está rica. Ay, mi cariñito. ¿Tú me quieres? Sí. Bastante, bastante arriba, sí. Muchísimo. Sí. Sí. De verdad. De verdad. Nunca te vas a ir a casa. No. Brava, Chacapulina, está este tema, mi brother. Oye, Capulina, ¿y tú qué te traes por aquí, ñaño? Algún chisme me traes por aquí. Me imagino. A ver, bájate. Me están comentando aquí en el barrio. Sí. Que tú quieres vacilar a la mujer del vecino Daniel. ¿Cuál Daniel, ñaño? Allá, pues. Ah, ya. Mira, Capulina, te voy a decir una cosa, mi hermano. Brodercito. Es que las cosas no son del dueño, puñaño lindo. Las cosas son quien las necesita, mi hermano. Y además, a esa mala tengo aquí, ñañito, prendida en el mate, comedor. Ah, dime tú. Pero Vicky, ¿no te puedo pensar una cosita? Sí. Y esas criaturitas pequeñas. Mira, Capulina. Quizá más me da chance, puñaño. ¿Qué quiere que haga por mi brother, ñañito, ah? ¡Hala, tío!
comer? ¿Qué hiciste comida? Un saquito de carne. Va. Ya va. ¿Ya llamaste a la niña? Sí. Ya. Mira, rica. Un poquito más de juguito. Ya voy a poner. ¡Eh! Ahí está bonito. Ay, mi vida, por eso me gusta quedarme aquí contigo los fines de semana, porque son los únicos días que yo como con usted aquí. Porque ya a veces cuando tenemos que ir a comer, la comida es más preparada por ahí. Es que usted cocina rico, mi cielo. Gracias, amor. Mamacita, qué linda que estás, madrecita. Quiero que me des un chancecito, no, mamamita. Atrevido, aprende a respetar. Mírame, no soy como tú. Es que eres bella, madrecita, por eso que te digo eso, madrecita linda. Eres bella, mamita. Eres linda, madrecita. Mira, Ruso, prende, Ruso. Oye, mamacita. ¿Qué le pasa a mi Ruso? Está bien. ¡Chido, chido! ¡Trabajado, tío! Mi ñaño, que para este diciembre nos vamos a ver hacer. Tenemos un noyatuco, ñaño. Yo tengo la víctima, mi hermano. ¡Esa es entonces, ya! ¡Esa es entonces! ¡Mira! ¡Cabajo! ¡Y esta es su llavecita! ¡Es mi bro! Bueno, ahora sí, sí, somos un anillo al dedo, si sabes. Ahora sí, estamos los tres, ñaño. Capulina, Vitín, dime. Estoy chino, ya, estoy más pelado que una pepe, guau, así sabe. Tranquilo, mi Ruso, tranquilo, que yo tengo la víctima, hermano. Ese es el pato que te solicitamos, mira, ¿sabes? Lo siguiente, lo que pasa es que nos falta el carro, no mañanito. El carro y todo estamos bien. Dalo por hecho, tú sabes que yo soy el hombre de las ruedas, ¿sí me entiendes? Años por eso. ¿Y tu Capulina qué tiene, ñañito? Tiene que tener algo. La víctima. Tiene que tener algo. Algo grande. Eso me gusta, ya ves que son los grandes, ¿sí me entiendes? Ya ves, no es la barbacha, sino que la tuca, la tuca, tranquilo, tranquilo. Es que tiene que salir así, mira, para ir sin nervios, sin nada, mira lo que yo tengo. ¿Ahí qué tiene, niño? Pero pélenlo primero por allá tú, a ver si no vienen los pacos. Porque yo tengo la efectiva, pélenlo allá, que la tengo encaletada. Mira, 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 esta es la efectiva. La rubia, tío. Y acá tengo la blanca. Oye, ya que tú estás preparada, tío. Ya lo sabe. Posi, sí sabe. Posi, ya listo. Míralo. Vamos, Capulina, vamos. No, pues, ñaño. Todo tiene que salir. Dice nunca Carmela lo de su niña. Es para que no se le canse su manito de su niña. Está bien, tenga. Ya, vecinita. Usted sí que no se da por vencido, ¿no? Vecinita, no se olvide lo que le dije. ¿Pero de qué quiere conversar conmigo? Una cosa importante entre tú y yo. Bueno, pero nomás un ratito. Verá cómo es la gente en el barrio. No preocúpate de la gente del barrio. De eso nada tiene que ver. Y así sea. ¿Qué es así? ¿Por qué tú te vas a preocupar de la gente del barrio? ¿Pero usted qué hace aquí? Carmelita, tranquila, mi amor, tranquila. Pero dígame, ¿qué hace aquí? Nada, mi amor, que quiero conversar contigo. ¿Pero qué quiere conversar conmigo? Un ratito, vente acá, Carmen. Suélteme. Un ratito. Suélteme. Quiero conversar contigo. Suélteme. Oiga, suélteme. Pero me va a cerrar la puerta. No, mi amor. Vitín, esa arma. Tranquilo, Carmita. Tranquilo, que no tiene bala. Mira, Carmita, ve. Está sin bala, mi amor. No tiene nada. Ya está descargada la bala. La tengo acá atrás, mi amor. Tranquilo.
Pero nadie me vio entrar. No llores, tranquilo, ¿por qué lloras? Me estoy traicionando a mi marido. Es que nadie va a saber esto, mi amor. Nadie. Esto va a quedar entre tú y yo, nadie más. ¿Y mi hija? Ella tampoco lo vas a ver. ¿Acaso ella está aquí? Ella no está aquí, mi amor. No, pero yo. Igual, yo quiero a mi familia, yo no quiero que se destruya. Ya, sí, esto es más momentáneo, ya. Momentáneo, un rato, nada más. ¿Le preocupa, Mira el guiso. ¿Sí? Toma, capo, la tuya, yo creo que preparado, no tiene que estar en el suelo las armas, nada. Bueno, capo, cuéntale. Cuéntame, capo. Aflójate. Para acá y cuenta. Incluso, no queda todo. Lastimade, también. Bajo. Hágale mi llave. La camaronera. Ya. Y el veterano, hay que mirarlo. Tenemos tres.
¿Y cuánto? Tres patos. Ya, ¿y cuánto paga ese man? Cuatro por cabeza. ¡Cuatro! Eso es lo que me gusta, ya, de esta lana, ¿tú me entiendes? La tuya. A matemática, cuatro. Daniel, se te va a hacer tarde. Ya, mamita, ya, que viene a ver el celular. Mira. Yo me llevo, ya, van a las 7:30, van a ser las 8. Ay, mamita, mira, voy tarde. Mira, yo me llevo el celular. Ya. La niña se va a la escuela, por si acaso, si tú vas a salir, tú me llamas. Ya. ¿Sí? Sí. Me voy. Ya, bueno, chao. Cuida a la niña que nos ve con varones, ¿ah? Ya, yo te la cuido. Chao. Chao. Suerte. Chao, chao. Hola. ¡Ayudamos el tuyo! ¡Recontra! ¡Ay, vecino de la mierda! ¡Mira, Capulín! A usted como que le pica la lengua. ¡Dale! ¡Piensa de ti! ¡Dale, lo sabe todo, todo! ¡Tranquilo! Bueno, Capulina, ¿y cuál es el número de esas pintas? ¡Ja, aquí, por mi familia! ¡Ya, no sé! ¡Tranquilo, ya, ¡Vaya, va aprendiendo bien! Ese es el marido de la pinta, la que te dio. ¡Lo que te dio! Es un bomboncito, ñaño, te felicito y te envío, si sabes, chopa ahí. Eso, pues. Prende. ¿Cómo que no prende? Estoy triqueado, ¿dónde estoy? Tranquilo, nomás, no, Andreita, mi amor, muévete a lavar que tienes que irte a la escuela. Muévete a lavar la boca, te lavas y te vienes a vestir. ¡Muévete! Andreita, mi amor, ven que acá está tu maleta. Andreita, ven que está la maleta. Respóndela. A ver, amorcito. A ver, mi vida, antes que te vayas tengo que decirte algo. Harás revisar las tareas. Verás que antes de mañana me estabas enseñando y no tenías todas las tareas revisadas, verás, te portarás bien en la escuela, a las casas de los profesores, verás, no quiero tener quejas de ti. Chao, amor, cuídate, chao. ¿Cómo que hay un golpe? Bueno, claro, tío. Pues, ñaño, entonces, para esta Navidad tenemos que hacer el gatuco, ñaño, lindo. Pavo, tío, buen ya, pavo. Ya, mírate de eso que yo ya tengo todo planeado, ñaño. Y una cachina. Claro, una de esas de ton, yo. Habla, Capulina, ¿cómo es la cosa, brodecito? ¿Todo bien, ñaño? Todo bien. Que me la baraje una vaina. ¿Baraje de qué? Que me cuentes, ¿cómo la cogiste la mujer vecino Daniel? No, pues ñaño, déjate de excusa, que yo esa cosa nunca se da contar lo que uno hace, pues, brodecito, ¿no? ¿A tu pana, a tu llave? No. Habla. A mí sí me lo van a contar completita, pues, llave. A tu llave tiene que... Ya, brother, mira, ya sí le voy a contar, pero mira, brodecito. La man es avioncísima. Pero la man es Gilberta, ñaño lindo. Mira, la man está bien creída que yo la voy a sacar cuarto a parte, ñaño. Ya. ¿Sí sabe dónde me la voy a llevar? ¿A dónde la voy a llevar? Al matadero, ñaño, allá es que me la voy a llevar yo, brodecito. ¿Y qué se ve, pues, ya? Es que es avioncísima, poñaño. Ya no sé por qué lo hice.
todo lo que hagan sus manos, todo lo que usted haga está bien, mamita, para mí. Todo lo que haga usted en la casa está bien, mamita. Porque usted es mi mujer más bonita del mundo, ¿ya? Daniel, escúchame. Estuve con otro hombre. Estoy sucia. ¿Cuándo decidiste, Carmen? Sí, a miércoles. Yo estuve aquí el día miércoles en la noche. ¿Y por qué no me diste nada, Carmen? Que no quería perderte. ¿Por qué no veniste ese día, Carmen? Estoy diciendo que no quería perderte. Que ya me perdiste, Carmen. Daniel, por favor, perdóname. No, Carmen. Daniel, perdóname. No puedo, Carmen. Yo no quiero que mi hogar se destruya. Mami, sí, mi amor. ¿Estás peleada con mi papi? No, mi amor, ¿por qué me preguntas eso? Que ya no se habla. No, mi vida, yo se me lleva a hablar con tu papá, no te preocupes. Y mami, ¿y ese hombre que siempre entra aquí? Mi amor, es simplemente un amigo, me viene a visitar, como todos los amigos. Mi amor, ya sí, anda, sigue regando las plantas y yo tengo que seguir lavando, ¿ya? Pero no te preocupes, ¿ya? ¿Qué tal mi vida, eh? Yo bien. ¿Todo bien, mi vida? Sí, todo bien. Oye, ¿tu marido? Nada de nada. Ya viste, mi vida, que esto tiene que quedar frío, ¿ya vio? Yo se lo dije, mi amor. Oye, mi vida, ¿qué? No hay nada. Levántate. No se dejamos. Ah, yo sí, ya, pero no me empujes, ¿ya? ¿Cómo? Que no me empujes, te estoy diciendo. Cuidado, que no por la trampa. Más despacio. Ya, haceme la ama. Rápido. ¡Muévese! Mírame bien. Bien, te estoy mirando, pues. Le rompo la trompa ya a mí. 12 del día y nada de ama todavía. No, pues eso no es posible. Tengo que ir a trabajar y nada de ama. Y es así. Así vamos mal. Sí, estamos mal. Allá me escucha a mí. Pedrito, modérate. Modérate. Modérate, Andreita. ¡Pedrito! ¡Capulina, mi brodecito! ¿Y qué hay, ñañi? ¿Todo bien, mi hermano? Todo bien. Chévere, ñañito, mira. Nuevo material, ñaño, ve. Llegó sí. La clienta. Ya. Tranquilo, mañana, tranquilo. Oye, Viti, vaya a la segura, porque el marido salió este rato. ¿Usted lo vio? Yo lo vi. ¿Verdad? Yo te aseguro de que no viene. Yo escuché los comentarios en el barrio que se iba a hacer un camellito para ir lejos. Ya, mira, Capulina. Campaneame. Yo te voy a poner. Vaya. Hecho, ñaño. Hecho, ñaño. Entra ahí, Carmen. A ver, dime, Carmen. ¿Para qué soy bueno? Dime, ¿qué me vas a reclamar a mí? Lo único que quiero decirte es que ¿hasta cuándo vas a cambiar? Mira cómo andas con esas pistolas, con esos amigos. ¿Hasta cuándo? Pero si tú me conociste a mí con pistolas, fumando, robando, todo eso. ¿Ahora qué? ¿De qué me vas a callar ahorita? A ver, dime. Ah. Lo único que yo te hablo es para tu bien. Eso es lo único que yo hago. ¿Qué? No tiene que ver que tú me hables para mi bien ni nada. Yo soy así, punto. Lo que me vas a sacar cuarto aparte. ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo? Único irte largándote a robar. Bien, lo único. Bien dicho la palabra, robando. Robando porque te puedo dar. Te mantengo, te pago casa, te doy todo. ¿Cómo me conocí? ¿Quién te ven a mí? No, no, era, ¿no? Sí,
sí, pero por eso te estoy diciendo para que para que cambie, te estoy diciendo. Mucha huevada, ya están duros, mucha pendeja. Eso es lo único que tú quieres de mí, eso es lo único, que eso es lo único. Eso es lo único que quieres de mí, nada más. ¿Cómo que lo único que quiero de ti? Ah, tú ya me traes. ¡Alto me traes! Maldito desgraciado, ojalá y te mueras y te dejas arrastrado, ¡lárgate! Te muero, ahorita sí me desea la muerte. ¡Ah, también me larga! ¡Que me largue! ¡Niña, lárgate! ¡No quiero saber más nada de ti! ¡Lárgate! ¡Ah, ahora sí me pide que me largue! ¡Lárgate! ¡Ya me voy a ir, ya me voy a ir! Pero es que me siento mal verte así todos los días. Mira, Carmen, la alegría de los niños, el paraíso de ellos, eres tú y soy yo. Y había que ver qué hay más adelante. Entonces, Daniel, cambia tu forma de ser. Dime, Carmen, ¿por qué no hiciste, Carmen? ¿En qué te fallé? ¿Qué te faltó de mí, Carmen? Dímelo. No sé qué me pasó. Tal vez una debilidad de mujer. Yo soy ser humano. Y todos cometemos errores. Y yo tuve la valentía de contarte la verdad en comparación con otras mujeres. En eso sí es verdad, Carmen. Te agradezco por ser sincera. Te dejo, Carmen. Después se raya la mano. Claro que sí. El compañero mío se cortó la mano la semana pasada. Sí, es verdad. Y este es un material sucio que trae enfermedades. Vamos, eso fue que no vino ahí el muchacho. Sí, no vino. Es para curarse. Vamos, Daniel. Vamos. Oye, maestro, vino a Ramón hoy día. No vino, Ramón, no vino. Ese otro que se queda siempre. En este momento ya no hay trabajo hoy día, tienes que regresarte mañana. Ya hoy paramos el trabajo. Sí. Bueno, voy a entregar un viaje de materiales y ya no hay trabajo. Bueno, maestrito. Maestrito, pero quiero que me haga un favor. Dime. Che, es que tengo que hacer una completa en la casa y necesito que me den un suplidito. ¿Y cuánto quieres, Daniel? Unos $20 está bien. Déjame ver si es que tengo los $20. Yo sé que usted todo lo puede, maestro, usted siempre tiene plata. No, pues sí, a veces, pero no todo lo que brilla es oro. Sí, esto es una compra que no he hecho la semana pasada, no va a ser compra porque hubo que hacer otros gastos, pues. Claro. Ya, no, yo entiendo que la vida es dura. Con esto que usted me da recién voy a hacer la compra de lo que es la semana. No he hecho la compra de la semana. Ya, Daniel, aquí hay $20. Pero usted viene mañana sí trabajamos. Para su enamorada. No, pero mujer. Bueno. Le cuento que quiero darle un terrocito. Porque hoy día quiero hacer la reconciliación con ella, porque estaba un poquito peleado. ¿Y por qué, aparte de esto, llevan unas flores también? Bueno, eso yo siempre he llevado así a los parques, pero no sé, es un poco de sabría para las flores. Bueno. Más le gustan estas cositas, pues es que le guste para mí que sí, no, para mí que esto. Pues yo digo, me dice. Tiene esa arma, está descargada. No te preocupes, mi vida, mira. No tiene ni una bala, la bala ya la tengo acá, ¿no? Cerraste bien la puerta. Le preocúpate la puerta que está bien cerrada, mi vida. Cada día te veo más linda, mi hijita. ¡Carmen! ¿Qué haces, este desgraciado, aquí? Oye, desgraciado, tú no eres aquí, ve. ¿Qué haces aquí, tú, ma? ¡Lárgate, ven! ¡Lárgate, ven! Oiga, lárgase, señora, mire, lárgase. ¡Lárgase, señora, lárgase! ¡Tranquilo, mañana, tranquilo! ¡Me acerquen en esta casa! ¡Tranquilo! ¡Daniel! ¡Por qué me tenía encabronada ya, Daniel! Yo con todo cariño traía mi regalito para darte. Pensándote que yo tú te había olvidado de eso que tú me dijiste que había hecho. Carmen, ahora sí. Ahora sí, Carmen, ya no puedo tener ya esperanza en ti, Carmen. Daniel,
Me voy de la casa. Mire, espero que algún día me puedas perdonar. Ojalá que mi Dios me perdone. ¿Cuántas llevo yo? Ya, 1-1. ¿Qué toca? ¡A ti! Andreita, quiero decirte algo. ¿Para qué te corazón? Es que no quisiera estropear tu felicidad, tu sonrisa que tienes ahorita, madrecita. Pero papi, no des tantas vueltas, dime ya. Hoy encontré a tu mamá aquí en la casa con otro hombre. Tanto coraje me dio, lo mandé sacando a ese señor en la casa. Y tu mamá se abalanzó a mí y solo me dijo que se iba de la casa. Y Andreita, tu mamá se fue de la casa, Andreita. Andrea. Andrea, mamita, sufrirá y morirá. El amor con un cóndor volará. Yo sé que nunca volverá. Hace tiempo que tú no haces nada aquí, majadero, ¿tú qué te crees tú? Pero mamacita, si ahora que se consigue una empleada también para que le ayude, pues. Si con la plata que le manda le manda a Rosita, no le alcanza, pues. Mantenido que te gusta hacer. Estoy contento, onda también. Si usted me quiere organizar a mí, no, hombre, ¿qué pasó? Yo mejor me voy por acá. Eso es de nota, pues, también. ¿Ya están en zona? Simón, ya voy para allá, pero ¿sabes qué? Tranquilo que se cuide mi vieja, porque la manda por aquí, anda de joche, ¿sí me entiendes? Bossi, hay harto material, bacachísimo, llave. Ya voy para allá, Bossi. ¿Para qué crees que tengo un varón mayor aquí? Mira, tú tienes que irme a hacer las cosas aquí. Yo no voy a buscar ningún necesidad. Tranquilamente lo puedes hacer tu bagote. No haces nada. Anota, pero mamacita, yo no voy a hacer nada de eso, ¿sí sabe? Si usted me ha criado todo niñadamente. Me ha dado todo lo que yo he querido. Y ahora usted viene y me quiere organizar, ¿no? ¿Por qué le pasa? ¿Sabe qué más claro? Yo me voy a vacilar con mi gente aquí en el barrio. Por tener nota. Pero sin vergüenza, malagradecido. ¿Cuánto me arrepiento de este? Perdóname. Haberle creído demasiado a este muchacho. ¿Cómo me paga ahora? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Yo escuché una bulla. Es Ana Lucía, es mi hijo. No quiere hacer nada en la casa. Es el martirio de todos los días, vecina. Imagínese.
Bueno, ese es un problema de nosotras mismas, madres. ¿Por qué no enseñamos a nuestros hijos a hacer desde chiquito las cosas? Para que sienta y haya responsabilidad, pero no. Yo le he dado a mi hijo todo porque yo siempre he tenido. Todo lo que él me pide, todo se lo doy. Ay, no sé en qué fallé, vecino. La verdad que no sé. Tanto por nada. Los hijos, ciertamente hay que enseñarles a trabajar. Hay que enseñarles a hacer... Ella fue amor, en la amargura se cayó. Ella quiere regresar el tiempo que pasó para poder revivir los placeres de ayer. Ya no puedo. Andrea, ¿qué haces esos niños aquí, carajo? Dice que no me tengan niños aquí. Y tú eres la responsable aquí. ¿Para qué vas a meter niño aquí? Andrea, ven acá. Oye, le he dicho siempre que no me tenga muchachos aquí en la casa. No quiero ver aquí muchachos en la casa. Me molesta. Todo me molesta ya. ¿Por qué no me haces caso a mí? ¿Ah? Tienes que hacerme caso, soy tu padre, carajo. Tienes que hacerme caso, carajo. Tienes que hacerme caso a mí. Muy bajito ahí. ¡Papá! ¿Por qué me pegan? Soy tu padre, carajo. Tranquilo, mi pana, ya sabe. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hola, toma tu cafecito que a ti te gusta. No quiero nada, déjame en paz, no molestes, fúmate. Déjame la vida en paz, no jodas. Cabrea, todo me tiene cabreado en esta casa, carajo. Malos recuerdos tengo en esta casa. No me saques la cabeza, ve, anda, te ve.
que traiga la música. ¿Ah? Quiero dormir. Tengo sueño. Mira, andate a refundirte por ahí donde tú quieras. Vete, lárgate. Sí, papi. Todo me aborrece aquí en esta casa, carajo. Deja apagarme la música. Bastante, bastante arriba, sí. Uy, muchísimo. Sí. Sí. De verdad. Otra vez dañar esta cosa. Todo se me daña. ¿Qué haces, hijo? ¡Eso! Aquí vacilando. ¿Qué es eso, por Dios? Te corté en notas. Ay, mi Dios bendito, ahora sí que perdí a mi hijo, ahora sí que me quedo sin hijo, mi Señor. ¿Qué hago, mi Señor? ¿Por qué me abandona, mi Señor? Pero se lo juro por Dios. Yo nunca pensé que se me iba a dañar a mi hijo, Dios mío, yo nunca pensé en eso, vecina. Soy su madre, vecina, entiéndame, yo soy su madre. Yo nunca pensé en el futuro, vecina. Si yo hubiera enseñado a mi hijo desde pequeñito así, chiquito, a trabajar, a valorar las cosas, qué hombre de provecho sería. Un gran abogado quizás, vecina, pero no. A los niños hay que ponerles a trabajar, a hacer las cosas en la casa, para que ellos al tiempo, solitos, se sientan responsables y poquito a poquito ellos vayan buscando. Sí, mi ñañito, eso, cómela, cosa. Aquí, ñañito, hay material. Ay, hay cualquier cantidad de material. Tú sabes que esa pelada a mí no me falta. Usted sabe, a mí no me falta. La grifa y la otra que la tengo por allá en paleta. Está llave. ¿Y qué hay? ¿Qué te cuenta? Nada, ya, pues sí camellamos, sí sabes. ¿Cómo lo consigan? Oye, tengo un problema. Pero bien serio, habla. Yo sé que tú lo vas a hacer y lo vas a hacer bonito. Porque yo te conozco que era. Hace chance que te he visto, ponte bien. Mira, tengo un problema. De lo más que me quiere hacer, me hace la vida imposible. Yo quiero que le... Me lo tumbe. Pero lo vas a tumbar, porque ese más me hace problemas cada día. Vea, ¿cuánto me vas a cobrar? Habla, ya. De una vez. Mira, hermano, yo ese muñeco te voy a cobrar 5 lucas. Ponte bien, hermanito, ponte bien. Te busco a ti porque tú ya sabes, tú me conoces. ¿Ah? No me vas a hacer que eso. Me están yendo abajo, coñaño. Vea, 3 le voy a dar. Hable. Cójalo o lo lleva, me voy. Porque voy a otro asunto con otro más. Habla rápido. Mira, aguanta. Pero es mi pana. Un momento. Ya. ¿Qué quiere? ¿Un panita quiere que le dé la vuelta a un pan? ¿Y ahí cuánto hay? 3 lucas. ¿Qué dices? No. Me estás duro porque estamos en chino, ñaño. Asegura, 1500. Ya, mano. He hecho, ¿qué pasa? Hecho. Habla, mi pana. Ya, tranquilo, no me lo dime. Luego lo asumo contigo. Ah, ya no, correcto. Pero mira, habla. La víctima, ¿dónde mira, está? El man está aquí al frente, en el carro. Ahí. No hagas alarma, ya está. Si no, está allá. El machito que está allá. Habla, tú no me has visto. Ya, tú no me has visto bien. Correcto, ya. Cuidado, va bien. Ya. Quieto, maldito, te llegó tu hora. ¡Quieto, maldito! ¡Te llegó tu hora! ¡Quieto, maldito! ¡Te llegó tu hora!
Está frío, y está frío. Quiebra la mano, si fue. Fuera ese billete. Está bien muerto, hijo de puta. Vamos, bien, coñayo, tranquilo. Mamita, que eres rica. Vámonos, ruso. Llame a la policía judicial para que tome el procedimiento. Cada vez. Eres del Alfa. Objetivo central para que avance miembro de la policía judicial en un seguimiento con muchos encuentros. Llame a la policía judicial, así el ciudadano no tiene documentos, está indocumentado. Para que verifiquen en él. ¿Algún testigo? No hay testigo, no. Está abandonado. Oye, es hora que se mate aquí, ya, compañeros. Hace rato que lo templamos en mano. Ya, mi madre, ven, ten calma, no me ruso. ¡Hola, vení! ¡Hala! ¿Cómo la cosa, Robert? Pues aquí. Todo bien salió. Todo bien, Robert. ¡Hala, ver tu muerto que está allá tirado! ¿Sí? ¿Cómo compruebo? Señale, Robert. Tranquilo, no, tranquilo, nosotros hablamos con tranquilo. Eso. Tranquilo. Nosotros somos es. Mire, tío, eso, profesionales. Ya, yo por eso te busqué vos, porque tú. Ya, tranquilo. La última foto de su vida, de ese desgraciado. Todo ensangrentado ese loco. Hasta la boca salen ahí. Me gustaría ese billete, toma, a ver, ahí está. Ese es una parte. ¿Está completo, tío? Ese es una partecita de la otra parte. Ah, ya, que yo soy posi. Entonces, no me has visto. Esto que me gusta. Ya, a ver, cuéntese guiso. Ya, pasa mi parte. Este negocio es redondo, tío, mire. Ya, todo bien. Con esto tenemos para vacilar para fin de año, añito. Pide, esto otra bala que también me pidió. Otra jabita, deme. Está bueno este material. También, año, toma. Dale. Está veneno, ¿no? Pasa. Veneno. Oye, Vitín, ¿y la loca? No sabrá la miel, ese man, el marido no pesca. No te creo ya. En la casa. Trepando a la cama con la maña. ¿Y? ¿Qué pasó? Salí cuente, pues yo tengo. Soplado. Salí soplado. Oye, mira, que más gente así, como yo tenía el arma ya en la cama. Ya. Tenía los pantalones rapidito, me puse la pantalla. Y salgo cuestionado. Tranquilo, ñaño, no más. No hay que desprinchar es nada, no, tío. ¡Año, puta, que caso la plata viene de alivio! ¿Qué te pasa, ñaño? Hay que sudarla, ñañito. Oye, ñaño, esta zona aquí. Oiga, tío. ¿Loco ni la conseguí este ruso? De la madrina, pues, ñañito, le de la vuelta. Está buena, Mateo. Dame acá, tío. Está requete buena, ñaño. ¿Sabe qué, Vitín? Son una tarea de vaga. Mira este juguete que han puesto aquí, todo sucio, empolvado. Y a mí me mando sacando un poco de ociosas. Ve. ¡Quieto, chucha! ¿Qué pasa? Ya, ¿qué pasa? El vuestro. Abre el vuestro, a ver cuánto hay. ¡Ah, no! ¡Ay, buen lío! ¡Trae el pedazo, chucha! ¡Ay!
¡Ay! ¡Ay! Tu madre es una de las causantes de estar como estamos. Yo no tengo la culpa de que mamá nos haya dejado. Yo me voy, Andrea. No me dejes, papá. Te quiero. Me enteraron por ahí que tú eres un hombre desgraciado. No me dejes por la raya. Llegamos a este pueblo. Andrea, aquí te mando un platito con mi mami. Bueno, ella, el favor, que estoy grabando. Te la comes, ¿verdad que está fresquita la comida, calientita? Ya. Yeah. Oye, una pregunta iba a hacer. ¿Y tu papá? Ya tiene 2 días que no viene. No te preocupes, ya se le va a pasar el coraje. Tranquila, no te preocupes, que ha de venir. Chao, te comes la comida, ¿verdad? Yeah. Y al menos te mando juguito, chao. Dile a tu mamá que muchas gracias. Ya, de nada. A ver. ¿Qué quieres, ñaño? ¿Qué dice, pana? Ando buscando a un señor llamado Capulina. No sé si me puedas contactar con él. Me han dicho que vive por aquí en esta zona. ¿Tú quién eres, ñaño? Yo soy un pana de él. Necesito hablar con él personalmente para darle un camellito. Ya vengo, ñaño. Aguántame un chancha ahí. Tranquilo, mamá. Yo te espero. ¿Qué pasa, cañita? Un pana allá afuera, es un amigo tuyo. De una rana por ahí. No sé, ñaño, míralo por ahí primeramente. Gracias, Capulina. ¿Cómo así por aquí? Por aquí viniendo a verte, pues, Capulina. Necesito que me hagas un camellito de lo que tú ya sabes hacer. ¿Cuánto hay? Dime cuánto hay. Te tengo para ti, 3 lucas. Es una barbaza. Ay, ñaño, ese es poco, mi pana. ¿Y cuánto quieres, pues, Capulina, por ese camello? Dale una mano. 5 lucas. 5 lucas, tú sabes, ve. Esto es lo que va a cantar, esto, ve. ¡Quieto, chicha! ¿Qué pasa? Camina. ¡Camina! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sigue! ¡Papá! ¡Un mensaje, papá! ¡Sí, mamita! ¡Sí! ¡No podía! No podía vivir sin ti, Andreita. Andreita, perdóname, mi cielo. Perdóname. Perdona, papá. Yo te quiero. Yo sé que todo fue culpa de mamá. Sí, mamita. ¡Chuta! ¡Chisuma! ¿Y esa que se va a escapar? ¡Se nos hizo humo, ñaño! ¡Hijo de puta! ¡Se nos iba a escapar así, mamá!
puta que hay afuera! ¡Donde la señora Marta Bula y todo el pueblo lo sabe! ¡No, Capulina, yo no he dicho nada! ¡Se fue el tío de puta! ¡Se fue al infierno! ¡Sapo morido desgraciado! Chaña, año, harta plata, mi pana, ¿sí ves? Yo te dije que aquí era la plaza, aquí en el triunfo. Ven. Oh, sí, mi pana. Billu, billu. Billu. Sí, billete botado, mi pana. ¿Y la tronca leña? Eso fue a vaca. ¿Lastimame? Sí, mi pana. Todo, todo. La gordita, la que estaba chillando, ¿sí te escuché? ¿Sí? Eso. Metió su plomo, ñaño, sin la pena. Que por eso, nada más. Estaban para la nena. No, pero... A la otra sí le quería meter. Ay, mierdazo ahí porque ya está. Sicarios malditos, sicarios malditos. Está haciendo tanta bulla. Estaban haciendo escalada. ¿Cómo se que la gente se estaba mandando, hermano? Por eso está aquí la pues. Oye, señor. Reparte, reparte el puñal. Ok, yo lo reparto. Mira, esto para tú. Chayayo, gracias, mi padre. Esto para mí. Un billete, ahora tengo plata. Tenemos para crear una buena chucha y pegarle buena ropa a los chamacos. Sí. O sea, un trago de eso es lo que nos gusta a nosotros. ¡Epa! Año por ¿y este trago de dónde lo conseguiste tú? Mi pana. Allá en Cutuguay, mi pana. Ay, sí. Está fuerte. Eso es propio, mi pana. Es algo muy... Los pájaros que están... Mi pana, si escucha algo, si sí sabe, parece como que nos están vigilando, ñaño, por Dios. No son los pájaros, no sean eso. O que te han traído maricada, que caramba, tú eres fuerte, maricada, no, los huevos te va a guardar. Siento, mi pana, no sé, como que no. ¡Aterraño, policía! Hicieron zapada aquí, chula. ¡Vamos, mi pana!